Lisperseros, este sería el equipo con el que arrancaríamos esta FUT Champions. Recuerden que teníamos que jugar con españoles para sacar los tres player pick. Entonces mis españoles serían este Yuri, de David De Gea, Sergio Ramos, Jordi Alba, Fernandito Torres, Xavi, Morata y Dani Olmo. Esos serían mis 8 españoles y los acompañarían De Jong, que me salió en los player pick de la semana pasada, Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado. Esos serían mis 3 que no son españoles. Después, más adelante, alguien me dice, hey, en vez de Morata, cómprate Iñaki Williams. Entonces terminamos comprando Iñaki Williams y lo jugamos así. Y también, en vez de Yuri Berchiche, me dicen que compre a Aymeric Laporte, que terminamos jugándolo así para lograr mis 15 victorias para los 3 player pick. Después de que terminamos de jugar con los españoles, pasamos a jugar de esta manera, así. Con esto íbamos a finalizar, volvería y saca el equipo. Aquí teníamos al Chucky Lozano, pero terminamos comprando a Chiesa como para los últimos 6 o 7 partidos, no me acuerdo. Y ya, este sería el equipo con el que terminamos la Champions, así que ahora sí, el resumen, parceros. Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7day.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan hacer Ronaldo, ese Ronaldinho, ese Mbappé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Señoras y señores, primer partido contra este nuevo squad que tiene a Heung-min Son, tiene a Bamford, a Grealish, a Davinson Sánchez. Bueno, estábamos haciendo lo de los españoles, pero por X o motivo no me encontraba casi a gente haciendo lo de los españoles. Aquí empezamos metiendo el primer gol con Dani Olmo, que el primer y segundo día fue un karma total. No me gustó Dani Olmo para nada. Bueno, el primer día. El segundo día jugó mucho mejor, pero el primer día fue malísimo. Aquí me termina empatando el rival. Estoy desesperado porque sentía que había jugado mucho mejor que él, pero en el segundo tiempo se me van a dar las cosas y al fin se puede mostrar que sí. Veníamos jugando mejor aquí, Ronaldo con un gol englobadito ahí con pierna mala, 2-1 en el minuto 53. Pero no pararía ahí, minuto 70, vamos aquí con Jordi Alba, que encuentra Xavi, Xavi va a encontrar a Ronaldo y después de un amaguito y un autopase logramos el gol en el minuto 70, 3-1. El rival no era muy bueno y en el minuto 89 vamos a lograr aquí el último gol con Iñaki Williams, que logramos meter el 4-1. Les había dicho que empecé con Morata, pero no era así. Yo jugué con Morata unos rivals y ahí mismo lo vendí antes de empezar la FUT Champions y terminamos jugando es con Iñaki Williams. Pero bueno, se viene Gerson. Este rival la semana pasada le gané 4-1. Ok, un gran equipo. Yo cuando vi el nombre me acordé y lo mencioné en stream. Le había ganado 4-1, pero esta semana no sé qué pasó. Sus jugadores parecía que habían consumido esteroides porque eran más rápidos, eran más fuertes, eran más todo. Pero bueno, no importa, igual íbamos a hacer partido. Aquí con Sergio Ramos íbamos a lograr un pase para Ronaldo, que hace un autopase equivocado. Hizo el autopase de lado y terminamos metiendo el gol, por suerte. Pero bueno, minuto 35, vamos a hacerle un pase, un centrico aquí de Olmo a Ronaldo, que termina metiendo el 2-1. Pero después de eso, fue algo absurdo. Van a ver aquí con Ben Yedder, va a ser ese amague corriendo, después dos arrastres, Messi logra meterse, gol con pierna mala, 2-2, pero no, o sea, lo absurdo no es lo de la pierna mala, y lo absurdo no va a ser que este rival me va a terminar metiendo, creo que este y otro gol, antes de que se acabe el primer tiempo, o puede ser este nomás. Vean, ahí la lleva Maradona, pase y gol, creo que es nomás este. Vean lo absurdo, 3 disparos, 3 goles, 8 disparos, 2 goles. Me sentía un poco mal porque sentía que estábamos jugando bien, pero simplemente el balón no entraba y para el rival como que todo entraba, ¿sí me entienden? Vamos 2-4 aquí, minuto 83, Xavi se la va a pasar a Ronaldo, Ronaldo con Torres, se la vuelven a Ronaldo, que la va a seguir llevando, va a disparar, la bloquea Dani Olmo, después un gol de rebote con Torres. Bueno, 4-3 y aquí el rival decide ya empezar a perder tiempo, que está bien, no importa, pero yo le prendía presión y no le podía quitar el balón. O sea, el man se quedó con el balón como 10 minutos y yo no podía quitarle el balón. A la final me va a terminar metiendo un gol aquí, ya como última jugada, ya yo desesperado le regalo este gol. Pero miren los stats al final, 17 disparos a 7 y termino perdiendo 3-5.
El rival no era malo, no lo estoy diciendo. Pero Dios mío, 17 disparos a 7. Bueno, de todas maneras seguimos aquí ya al partido número 10. El matchmaking estuvo duro. O bueno, puede ser porque estaba jugando con españoles. Pero íbamos 6-3 y nos faltaba una victoria más para los rojitos. Vemos aquí el rival va a arrancar ganándome con un disparo en Nainggolan. Creo que es de fuera del área. Sí, bueno, al borde del área. Me termina metiendo este gol. 1-0, Nainggolan. Pero en el minuto 28 vamos con Iñaki Williams. Seguimos un arrastre, nos devolvemos. Se la pasamos a Lázaro que hacemos el drible con R1. Ronaldo se saca al jugador y terminamos en el 1-1. Casi que en el minuto 30, pero vean los stats. Un disparo a puerta. 6 disparos a puerta mío, pero igual no más 1-1. Pero no iba a importar porque íbamos a lograr aquí poner un poquito de presión. Ronaldo que se la va a pasar a Isaac. Isaac resuelve mis partidos casi siempre. El minuto 50 terminando metiendo el gol del 2-1. Pero no iba a caer ahí. Creo que le terminó ganando este rival 3-1. 3 o 4-1, no me acuerdo. Aquí con Ronaldo logramos hacer un buen skill. Pasamos aquí a Olmo. Y Olmo que va a meter el gol. Como les digo, este man no me estaba convenciendo, por eso miren como le rezo a los cielos. Estoy sorprendido que terminaba metiendo un gol porque me había comido mucho gol con Dani Olmo. 10 disparos a 3 los stats final, pero bueno, terminamos ganando, que es lo importante. Y así vamos a avanzar al primer player pick. ¿Y será que ya nos va a bendecir? Aquí lo vamos a ver. Donnarumma, señoras y señores, campeón de la Eurocopa, pero no es lo que queremos ver. No es lo que queremos ver para habernos gastado la plata en estos españoles que nos hicieron sufrir tanto en este Champions. Pero bueno, avanzamos aquí al partido número 14. Cuando yo veo un equipo que dice que no soy bueno, not good, soy malo, sé que son buenos, ¿ok? No están engañando a nadie. De todas maneras, aquí con un autopase le vamos a meter el primer gol con Torres. Pero el rival, como les digo, no era malo. Y aquí Mertens. Pase para Irving Lozano. Aquí pitan un penal, no sé por qué. Miren mi cara, porque yo no di ningún botón de quitar el balón, simplemente estaba hundiendo el L2. Pero la máquina registra un penal que me termina metiendo el rival 1-1. Como les digo, el rival bueno, era bueno. Aquí un autopase con Mertens. Una autoasistencia con el palo. Increíble. 2-1. 2-1, y vean que esta vez él era el que más disparos tenía. Él merecía estar ganando, como les digo, pero el handicap se iba a activar. Y aquí con Dani Olmo estamos haciendo las nuestras. Driblamos con el R1, terminaron metiendo el 2-2. Minuto 57, empatamos. Y ahora, minuto 83, Lozano de la pasa de Jong. De Jong va a encontrar aquí, creo que es a Isaac. Isaac que resuelve de nuevo. De nuevo, 3-2. Pero después de Kiko Glitch, el rival solito con el Chucky. 3-3. Nos vamos para penales. Nos vamos para penales, pero no. Como la selección Colombia en el último minuto contra Perú. Viene Isaac, el handicap más grande del mundo. Nos rebota el balón, nos volteamos, disparamos así para probar suerte. Y terminamos metiendo el 4-3. Igual a la selección Colombia en el último minuto. Logramos la victoria. Victoria número 10. Y nos enfrentaríamos a este que se llama Arena MF. Este partido fue interesante, un poco el rival como un poco ridículo, diría yo. Pero bueno, van a ver por qué lo digo. Aquí, en el minuto 4, hacemos esta barrida inocente, ¿no? Y nos sacan una roja directa. O sea, yo he visto barridas con jugadores de último hombre que no les sacan roja, pero bueno. Casi que desde el primer minuto estamos jugando con 10 hombres. Nos toca cambiar el esquema completamente. Vamos a sacar a Olmo y metemos a Mataos. Sacamos a Xavi y metemos a Lázaro. Que Lázaro me ha parecido increíble como MC y MCD. Y bueno, en el minuto 36 vamos a hacer el triangulazo para Ronaldo. Ronaldo va a irse solo. O bueno, acompañado, pero de todas maneras gol con pierna mala. 1-0 ganándole al rival con 10 hombres. En el minuto 55 un golazo. Aquí van a ver con Torres. Vamos a englobársela a Ronaldo, que se la va a dejar a Torres. Y me parece que un gol muy bonito, ¿verdad? En el minuto 56. Ahora, el rival me prende la presión. Esto es minuto 80. El rival me prende la presión. Como pueden ver ahí, Laporte me roba el balón porque tiene la presión prendida. Y el rival aquí con Cantona, un rebotico hermoso para Richarlison. 2-1. Ok, minuto 88. Sigue con la presión el rival. Mis jugadores se volvieron unos completos idiotas. Pero de todas maneras tratamos de defender lo que mejor podamos. Rebotico aquí
para Cantona, 2 goles de rebote. Ok, minuto 105, viene Cantona, pase aquí, esto es fuera de lugar, no lo pitan, recupera y me presiona con el mismo man que está en fuera de lugar. Le rebota el balón a Salah y gol, 3 goles de rebote. Y al final me hace la celebración de sorprendido, obviamente, porque esta comunidad es hermosa. Y después, aquí analizando los goles con mi chat en Twitch, me manda mensaje. Me manda mensaje una persona que me ganó con 10 hombres jugando desde el primer minuto contra 10 hombres y metiéndome 3 goles de rebote. Bueno, no importa. Partido número 17. Y este era para lograr el Player Pick 2. Y terminamos ganándolo 3-2. Botamos la pelota porque no quería errores. Y aquí viene el segundo Player Pick. Esta vez sí nos van a bendecir, señoras y señores, con un Marquinhos. Con un Marquinhos. Bueno, por ahora no entra el equipo ni de risas. Pero de pronto me están preparando para obtener un Neymar, ¿no? Bueno, se viene partido número 21 contra este The Invincibles. Y este era el partido para lograr el Player Pick rojo. Un partido bastante fácil. Gol con Fernando Torres. El primer gol. Después el segundo gol viene Iñaki Williams por el extremo. Se la pasa a Ronaldo. Se la van a volver a Iñaki Williams. Iñaki Williams dispara. Y el 2-0. Creo que terminó ganando este partido. Lo iba ganando 6-1. Pero me meto 2 autogoles para que el matchmaking no me castigue en el próximo partido. Aquí pueden ver el tercer gol que metemos aquí con Xavi. En esta jugada hay algo muy interesante que dice, que es el super cancel, que tengo tutorial para eso, se lo voy a dejar aquí en la i para que lo vayan a ver. En el tercer player pick, al fin, algo más o menos bueno, por lo menos es media, ¿no? Una media 87 de Benzema. Pensé en coger a Muriel porque entraba directamente al equipo, pero no, nos terminamos cogiendo a Benzema porque sé que vienen SBCs chetados y preferible tener medias altas. Antes de entrar al siguiente partido, que es la razón del título de este video, quiero hacer una breve dramatización de lo que fue una conversación con el rival después del partido. Solo así puede, quemando tiempo desde el minuto 45 y con goles de suerte y su arquero sacando todo. Qué asco jugar contra persona como usted. De verdad, qué asco. Ahora, tuvimos toda una conversación con este rival. No lo quiero leer todo porque sería muy aburrido. Pero dice que Yashin sacó de todo. Que yo le digo, hermano, déjelo ir. Pues fue solo un partido. Tuve más disparos yo, dice el man. Yo le dije que tuvo 2 más. Pero tuvo 3, así que te pido disculpas. Tuviste 3 disparos más que yo. Yo estaba tratando de ser respetuoso y al final me dice algo que me hiere en el corazón, porque me dice: no me tutee, que no soy su amigo. Y me alegó un poquito más y le dije: listo, hermano, gané por suerte, para evitar más discusión. Y después, como le dije a él en los mensajes, voy a mostrarlo en el resumen, voy a mostrar exactamente todo lo que pasó, todos los disparos, todas las atajadas por suerte, todos los goles por suerte que... Creo que él dice que yo tuve 2 goles de rebote. Voy a mostrarles todo lo que pasó en el partido y después ustedes serán los jueces de si sí gané por suerte o no. Partido contra mi gran amigo Vodka Plata. Tú te mereces perdón. Yo sé que me dijiste que no te tuteara, pero ahora te considero un amigo, ¿ok? Vodka Plata, partido número 24. Con un buen equipo tenías a Neymar, Tots, Dalglish, todo ese Acuña, que es increíble. Pero bueno, el primer gol, un rebote que le acaba a Rashford. Acomodo mi defensa, manualmente acomodé mi defensa cuando vi que se saca el arquero y le quito el cursor para que se quede parado ahí y bloquee el disparo, pero no, se quita. Entonces, no sé si ustedes catalogan eso como un gol de suerte, yo sí, pero bueno. El rival me termina metiendo este segundo gol muy bien armado. Pero de ahí íbamos a hacer este triangulazo a Isaac, que esto es una jugada planeada, esto no es de suerte. Él dice que ese triangulazo fue suerte, pero es algo planeado, es algo que está en el juego, es una mecánica rota, abusamos de ella, sí señores. Y vamos con el 1-0, después Isaac con un autopase, 2-0, hasta ahora, perdón, 2-2, hasta ahora no he visto ningún gol de suerte. Aquí el minuto 3, el gol número 3, aquí viene el rebote, esto hubiera sido suerte. Pero se la tapa al arquero. O sea, el rebote era suerte. El disparo debió entrar, no entra. Pero bueno, minuto 38, terminó metiendo este gol bien armado. Eso no es suerte.
O sea, la anterior hubiera sido suerte, esta no, ¿ok? Eto'o aquí va a ganarse un rebotiño, dispara, no mete gol, ese fue otro disparo del rival. Después viene otro disparo aquí con Eto'o, dispara que no es muy buen ángulo, otro disparo del rival, ¿ok? Hasta ahora 4 disparos a 5. Entonces no es como que, wow, me dominó en el primer tiempo, ¿no? De todas maneras, viene aquí Matados, un pase para Ronaldo que la bota completamente. El rival pausa y yo no me la puedo creer porque por lo general 9 de 10 veces vamos a meter ese gol. Aquí le queda un rebote a Bamba, se lo come, me salvo, pero hubiera sido un gol de rebote porque le rebotó de una forma extraña a Bamba. Aquí dispara de fuera del área, no la tapamos. Después viene este sí es completamente suerte de Yashin, pero este tipo de salvadas pasan a cada rato, ¿no? Dembélé al fin en un contragolpe, vamos a meter este gol 4-2 contra el rival. Y creo que ya en esta instancia, bueno, aquí me roba el balón, va a disparar con, no, hace una magia, bloqueamos autoblock con Neymar. Esto hubiera sido suerte porque era un rebote que le había quedado al rival. No lo hace. Ahora miren esto. Disparo y la saca con el pie Ederson. El rival dijo que todo lo estaba sacando Yashin, pero no miró lo que estaba haciendo Ederson. ¿Qué asco jugar contra personas como yo? ¿Yo qué hice, huevón? Y ahí es donde pueden ver que yo estoy anonadado con que haya dicho que qué asco. O sea, miren los stats, dominé la posesión, solo tuvo 3 disparos más que yo y muchos de esos eran de rebote. Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios si creen que tuvimos suerte o que merecíamos ganar. De todas maneras, viene ahora jugando ya la recta final por el Elite. Nos topamos con este Orejitas FC. Y este partido no podía hacer nada. El Malme termina metiendo 3 goles de una. Ahora vamos a remontar. Y el chat se emocionó. O sea, el chat se emocionó diciendo como que sí, Gori, ahora sí puedes. Yo les dije desde un principio, no creo que vaya a poder. Porque es que, primero que todos mis jugadores están reventados. Segundo, el rival me mete gol cuando le dé la gana, apenas yo apague la presión. Entonces creo que el error mío fue apagar la presión. Pero bueno, no importa, terminamos en oro 1. Muchas gracias por ver el video, recuerden suscribirse, prender la campanita para no perderse ningún video. Mañana sacamos video de recompensas, después viene algo de FIFA 22. Síganme en todas las redes sociales para estar más en contacto y nos vemos en la próxima.